Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:36. El principio es ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás. El problema del ser humano es luchar sin medida contra uno mismo, más pareciera que queremos destruirnos. Parte de la responsabilidad tiene el sistema que nos hace crecer la inconformidad, nos pone en competencia, caemos siempre en la tentación de querer más. Se abre una lucha sin tiempo ni frontera. Nos impuso la moda. La juventud está siempre inconforme con su apariencia personal. Su autoestima cada vez se va de picada, porque las tendencias varían de un día para otro. Basado en esto muestran falsas salidas, diversiones pasajeras. El mundo virtual que ahora golpea fuerte. Nos hace amigos de gente hasta de otro continente, pero lejanos a los nuestros. Buscamos agua en un desierto. No está ahí fortalecer el autoestima, esto es amarse a sí mismo. Me acepto como soy y desde aquí proyecto mi vida. Confío en mí y en los proyectos que Dios tiene para mi realización personal. Ocuparé mi tiempo en todo lo que haga de mí una mejor persona. Dejaré de criticarme y pasaré a observar lo bueno que Dios me ha dado. Reconozco mis errores, pero me he propuesto corregirlos. No permitiré que me hagan sentir inferior. Yo sé quién soy. Yo soy capaz. Yo soy hijo de Dios. Saludos cordiales. Soy María Palmira. Este fue un aporte de la Arquidiócesis de Guayaquil a través de ZTV Zapotillo.